Detrás del drama del asesinato de 72 migrantes latinoamericanos en Tamaulipas hay historias simplemente desgarradoras. En las provincias ecuatorianas de Azuay y Cañar, dos madres piden a los coyotes que les devuelvan a sus hijos. Rodolfo Muñoz nos cuenta más. Siento la cama de mi niño. En mayo, esta madre pretendió volver a Estados Unidos, donde había vivido varios años. Fue detenida por la policía de Arizona durante un mes y luego deportada. Su hijo de 9 años había quedado en manos de coyotes que habían prometido llevarlo a través de la frontera por una zona más segura. Luego ellos le pidieron dinero para devolvérselo y nunca más lo vio. Él me dijo, págame $15,000, que el niño está ahí y nosotros le damos al niño. Pero al siguiente día me llamó mi hijo. Me dijo, mamá, me dijo, yo estoy bien, dijo, ya no llores, dijo, ya conseguiste la plata, ahora están queriendo solo $4,000, mamá, dijo, nada más. Exhibe los pasaportes estadounidenses de sus dos hijas menores, que habían nacido en Estados Unidos, pero nada sirvió para que no la deportaran. Como ella, muchas mujeres de la zona tejen sombreros y fueron abandonadas por sus esposos, que migraron ilegalmente a Estados Unidos. Por un sombrero así, nosotros en Cruz vendemos a $5. Aquí todos, sin excepción, tienen un familiar o un amigo que viajó engañado por bandas de coyotes. Decenas de personas humildes del sur del país dicen haber sido estafadas por los coyotes. Y varios denuncian haber perdido todo contacto con sus familiares. María dice haber pagado $8,500 para que su hijo llegue a Estados Unidos. Pero desde hace 4 años no tiene ninguna noticia de él. Este es mi hijo, se llama Brusel Alberto Muñay. Esta abogada especializada en migración trata los casos de 7 desaparecidos y dice, los familiares temen denunciar a los coyotes. Saben los nombres de los coyoteros, saben dónde viven los coyoteros, pero la gente no se arriesga a denunciar justamente por el miedo, por el temor, por las cosas que puedan hacer ellos. Opina que los ciudadanos y las autoridades deben hacer mucho más para detener una práctica delictiva que a ella misma y a muchos les produce enorme dolor. Para CNN, Rodolfo Muñoz, Gualaceo, Ecuador.